¡Estrellas fugaces! ¡Que rueden! ¿Qué podré ver hoy? ¡Buen lanzamiento, Otto! ¡Prepárate para un pase de anotación! ¡Abran paso, amigos! ¡Aquí viene la siguiente gran estrella del mundo de las patinetas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Rico! ¿Estás bien? Estoy bien. Desearía tener un lugar más plano donde practicar. Tal vez puedas pedir un deseo a una estrella fugaz, como en mi libro. ¿Creen que existan las estrellas fugaces? ¡Definitivamente! ¡Una vez vi una! ¿Estás seguro? Las estrellas reales son enormes y súper calientes. ¿Y por qué se caerían del cielo? No lo sé. Pero desearía que una aterrizara aquí para poder verla. Me pregunto si las estrellas fugaces caen del cielo. ¡Hay que averiguarlo! ¡Es un mensaje del equipo de expediciones en Puerto Rico! Dice que tiene uno de los telescopios más poderosos del mundo. Podemos ver mucho más que con mi telescopio. ¿Podemos ver una estrella fugaz? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Es hora de la expedición! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda, algo que queremos saber. Prepárense todos, es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Puerto Rico es hermoso! ¡Sí! ¿Pero qué es ese gran platillo gris en el suelo? Estoy casi segura de que es un gran telescopio. ¡No aterricen sobre él! ¡Pero es tan liso y lindo! ¡Tantos árboles! ¿Dónde aterrizo? ¡Otro aterrizaje perfecto! ¿Esto es un telescopio? ¿Y por dónde ves? Usualmente por las cámaras en la sala de control. ¡Tú debes ser Jacinta, del equipo de Puerto Rico! Y ustedes del equipo Doki. Bienvenidos al radiotelescopio de una sola antena más grande del mundo. ¡Guau! ¡Es grandísimo! ¿Es tuya? ¡Ojalá! Soy estudiante de astronomía. Estudio el espacio y trabajo aquí. Déjenme darles un recorrido. ¡Asombroso! Nunca había visto un telescopio con su propia sala de control. Bueno, es mucho más poderoso que un telescopio normal y usa ondas de radio para ver. ¿Ondas de radio para ver? Creí que los radios solo hacían sonidos. Es complicado. Básicamente dispara ondas de radio al espacio y ve las cosas en las que rebotan. Así obtenemos imágenes como esta. ¡Asombroso! ¡Es el planeta Marte! ¡Claro! ¡El gran planeta rojo! ¡Adelante! ¡Miren las demás! ¡La constelación de Sagitario! ¡Miren! ¡Es Saturno! ¡Estoy en algún lugar del espacio profundo! ¡Oh! ¡Apagaste la pantalla! ¡Wow! ¡Ojalá tuviera uno de estos en mi casa! ¡Apuesto a que podrías encontrar alienígenas con esto! No aún, Otto. Aunque usamos el telescopio para buscar mensajes alienígenas, no hemos escuchado nada aún. Pero... ¿Qué es eso? ¿Crees que sean...? ¡Alienígenas! ¡Lo sabía! ¿Podemos verlos? ¡Ese alienígena suena conocido! ¡Iré por él! ¡Este es el lugar perfecto para practicar! ¡Rico! ¡No es un parque para patinetas! ¡Es una pieza delicada de equipo científico! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Te estás perdiendo de cosas buenísimas en la sala de control! Nunca pensé que podrías ver tanto con un telescopio, aunque sea
eso vinimos. ¿Puedes ayudarme a ver una? No puedo mostrarte una estrella fugaz porque las estrellas no caen. ¡Ay! ¡Lo sabía! Pero puedo mostrarte un meteoro. Cuando las personas ven estrellas fugaces, lo que ven en realidad son meteoros, pequeñas rocas del espacio. ¿Rocas? ¿Y por qué se ven como estrellas? Te mostraré. ¡Ay, excelente! ¿Ves? Aquí hay una roca pequeñita, flotando por el espacio. Esta es del tamaño de una pelota de béisbol. Pero, si se acerca a la Tierra, se calienta cuando entra en la atmósfera. Y se calienta lo suficiente para volverse blanca y desde abajo... ¡Parece una estrella que cae! ¡Me encantaría añadir una roca del espacio a mi colección de rocas! Esas pequeñas rocas del espacio se llaman meteoritos si llegan a la Tierra. Pero muchas de ellas se queman en la atmósfera antes de aterrizar. ¡Miren, miren! ¡Ahí hay otra! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ya desapareció, Otto! ¡Lo lamento! Tranquilos, pasa varias veces al día. Siguen mirando y podrán ver otra. Si vemos una caer y calculamos dónde va a aterrizar, ¿creen que podamos encontrarla? ¿Y verla de cerca? ¡Ese fue mi deseo! Suena difícil, pero vale la pena intentarlo. Sigan observando. Debemos ver un meteoro tarde o temprano. Puedo revisar el cielo más rápido si miro a través de mi telescopio mientras patino. ¡Así! Puede que mi plan tenga un par de errores. ¡Creo que veo uno! ¿En serio? ¡Bien! ¡Revisemos con el radiotelescopio! Otto, Mundi, ¡vemos un meteoro! ¡Aquí también lo tenemos, aquí! ¡Y es enorme! Puede que del tamaño de un refrigerador. Con suerte, puede que no se queme por completo antes de golpear la Tierra. Doki, de acuerdo a la trayectoria, puede caer cerca de nosotros. Jacinta nos ayudará a descubrir dónde va a aterrizar. ¡Y luego vamos a cazar meteoritos! ¡Nos vemos en el avión! ¡Lo desciframos! El meteoro va en camino a una colina pastosa. Es una colina muy inclinada. ¡Lo sé! Por eso Otto aterrizará en la parte plana de la cima. Luego podemos bajar caminando y recogerlo. Si el meteoro está caliente por haberse quemado en la atmósfera terrestre, ¿ustedes creen que podamos tocarlo? ¿Y si provoca un incendio en el pasto? Los meteoros se calientan, pero no suelen provocar incendios. Aunque nunca se sabe, así que tengan cuidado, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no haya un incendio? ¡Miren esto! ¡Bien, Mundi! ¡Abre la llave! ¡Woo-hoo! Ahora, aunque el meteorito esté súper caliente, el pasto estará mojado y no se encenderá. ¡Soy un genio! ¡Woo! ¿Estás bien, Fico? Que vimos hace unos minutos en el cielo. Era del tamaño de un refrigerador, pero casi todo se quemó en el camino hasta aquí. Eso se vería muy bien en tu colección de rocas, Soto. Creo que tengo una mejor idea. ¡Uh! ¡Se ve muy lindo! Ahora todo mundo podrá verlo. Gracias a tu idea, Otto, el centro de visitantes tiene un meteorito real que mostrarle al público. Bueno, fue una de mis mejores ideas, pero deberías darle las gracias a alguien más. ¡Ah! ¡No me agradezcan! Me alegra haber podido usar mis habilidades como patinador para salvar el día. De hecho, Fico, hablaba de Anabela. ¿De mí? ¿Ella? Otto tiene razón. Llegamos aquí porque deseaste ver una estrella fugaz. ¡Y tu deseo se hizo realidad! ¡Es cierto! ¡Así fue! Supongo que es cierto. ¡Bien hecho, Anabela! ¡Gracias! Pero todos ustedes me ayudaron. Por eso nos puse a todos en la estampita de la expedición. ¿Ven? ¡Asombroso! ¡Buen trabajo, Anabela! Y mis movimientos heroicos en la patineta se ven perfectos. ¡Sí!
la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Yay! ¡Bien hecho, amigos! Doblaje por Candiani Dubbing Studios.